Jenny, surgery's over. Operatorio, aquí voy recuperándome poco a poco, estoy tomando mis medicamentos, todavía tengo un poquito de dolor, pero ya me siento mejor, aquí voy poco a poco. Ayer fui a mi primera consulta, me dijeron que todo estaba súper bien, me pusieron los tapes en los puntos, así que nada, ahora solo queda parte de mi cuidado, portarme bien. Por aquí les enseño un poquito, bueno, no se ve casi nada, pero ahí vamos, tengo muchos años, estoy durmiendo mucho. Y por aquí ya tenemos una semanita de operada. Todavía tengo las gasitas puestas, pero miren cómo se ve estos resultados. Dios mío, qué bella, qué sensual. No, me encanta, la verdad que estoy enamorada y me siento tan bien. O sea, solo tengo una semana de operada y ya me siento como nueva. Pero tengo que calmarme porque me siento tan bien que creo que puedo hacer de todo. Y no, todavía no puedo ni hacer fuerza, ni levantar los brazos. Tengo que esperar a que alguien me lave el cabello. Eso sí es rico porque no hay nada más rico así que te masajen. Pero verdad que estoy súper, súper contenta. Miren eso. Y hoy oficialmente se está cumpliendo mi primer mes desde que me operé. Y no puedo sentirme mejor, que los resultados han sido increíbles. Además que las cicatrices están sanando súper, súper bien. Y yo me siento muy feliz, no solo con los resultados, sino que ya estoy volviendo a mi rutina cotidiana. Así que, nada, estoy muy, muy contenta. Buenas, hola, ¿cómo están? ¡Ay, ustedes ya están aquí! Bueno, ay, la puerta. Bueno, ya yo tengo un mes de operada y estoy súper feliz con los resultados, como pueden ver. Y hoy voy a culminar este proceso haciéndome una sesión de fotos. Ya saben que para mí mi imagen es súper importante, vivo de esto. Así que vamos a ver, acompáñame a la sesión de fotos. Buenas. Buenas, buenos días, bienvenidas a Jenny Trujillo Photography. Gracias. Por aquí, ¿verdad? No, no, entra, pasa. No te quedes ahí, ven. Ya estoy casi lista. Ya voy. Haciendo los últimos retoques. Ay, que llegué un poquito tarde y el fotógrafo me estaba esperando, pero ya. Ya. Listo. Vamos a empezar.